measurable in immense amounts of value to him. Deberíamos entonces valer de una manera grande para él. Right now tonight, ahora mismo esta noche, our next display is going to take a deeper look at that ultimate price. Nuestra presentación a siguiente nos va a mostrar cómo es que ese precio final, and why, and even more importantly, how it had to be paid. Y más importante, cómo y por qué fue tuvo que ser pagado. Enjoy as you watch. Disfruten mientras vean. Estar separado de nosotros. We were separated from him because of sin. Nosotros nos separamos de él por causa del pecado. We've all missed it and done something wrong. Todos nos hemos equivocado y hemos hecho algo errado. None of us are perfect. Ninguno de nosotros es perfecto. When sin came into the world, cuando el pecado vino al mundo, it brought sickness into the human race. Trajo enfermedad a la raza humana. Sickness and disease does not come from God. Las enfermedades y dolencias no vienen de Dios. God did not create us or design us to be sick. Dios no nos creó, no nos diseñó para estar enfermos. Also, there were people who became tormented in their minds. También había personas que eran atormentadas en su mente. There are people who deal with fear. Había personas que enfrentaban temor, anxiety, ansiedad, depression, depresión, and anger, y odio. People all over the world suffer from these things. La gente en todo el mundo sufre estas cosas. But God didn't want us to suffer in these ways. Pero Dios no quiere que suframos de estas maneras. These things grieve God. Estas cosas le hacen doler a Dios. God wanted to be reunited with the creation he loves so much. Dios quiso nuevamente reunirse con la creación que like, él lo hizo. Like we all know. Lo que todos nosotros sabemos. For God so loved the whole world. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero. That he gave his only son. Que dio a su único hijo. So that we could be united with God. Para que nosotros podamos estar unidos con Dios. Why did God send Jesus to the earth and die on the cross? ¿Y por qué mandó Dios a Jesús para morir en una cruz? He did this so Jesus would be the ultimate sacrifice for our sins. Él hizo esto para que Jesús fuera el sacrificio supremo por nuestros pecados. This wasn't a religious act. Esto no fue un acto religioso. This was a personal act. Esto fue un acto personal. Jesus personally died on the cross. Jesús murió personalmente en una cruz. To purchase forgiveness. Para comprar el pecado. So that we comprar el perdón. So that we could now be one with God. Para que nosotros ahora podamos ser uno con Dios. He was beaten and suffered on the cross. Él fue golpeado y sufrió en la cruz. So that we could be healed. Para que nosotros podamos ser sanados. We receive what Jesus did on the cross for us. Cuando nosotros recibimos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, we receive ultimate freedom. Recibimos libertad final. Eternal life with Jesus. Vida eterna con Jesús. God wants to be involved in every area of your life. Dios quiere estar involucrado en cada área de tu vida. Here and now. Aquí y ahora. God created us for relationship. Dios nos creó para tener una relación con nosotros. Jesus made a way for us to be forgiven of our sins. Jesús abrió un camino para que nuestros pecados fueran perdonados. And have eternal life in heaven with Jesus. Y que tengamos vida eterna con Jesús en el cielo. Please listen to this powerful message. Por favor, escuchen este mensaje poderoso. About how God demonstrated this love for us. Sobre cómo Dios demostró ese amor por nosotros. Through his son Jesus. A través de su Hijo Jesús. God sent his son.